Como ve, llevamos mucho tiempo observándole, señor Anderson. Al parecer ha estado llevando una doble vida. En una de ellas, la que le cuenta a sus padres, usted tiene carné de la biblioteca del instituto, aprueba los exámenes y hasta ayuda a los profesores a borrar la pizarra. La otra vida, la vida entre pirolas y futbolines. En ella, usted utiliza el alias de El Geto y se dedica a vaguear, a saltarse las clases y hacer botellón. Una de esas vidas tiene futuro, la otra no. Intentaré ser totalmente sincero con usted, señor Anderson. Mis colegas, el profe de Cono y el profe de Alternativa, piensan que pierdo el tiempo con usted. Pero yo creo que usted desea hacer lo correcto. Porque si no, llamaré a sus padres. ¿Qué le parece? ¿Y qué le parece si yo llamo a su esposa y le digo que en el viaje de fin de curso a Mallorca usted se enrolló con la profesora de economía, la Ubres? Entiendo. ¿Y qué le parece, señor Anderson, si saco esta litrona? ¿Y qué le parece si yo saco estos ganchitos? A los cuales yo aporto estas chocolatinas. Pa' la bajona, muy bien. Y hacemos un botellón. Y aquí no ha pasado nada. Pero nada de nada. Correcto. Venga, los vasos. ¡Esa grave buena! ¡Ay, venga, va!